Sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Sardes120 y hoy estamos en el capítulo 11 de Genshin Impact. Ya llevo 11 capítulos en los que llevo grabando este juego tan maravilloso. Y es que no puedo parar. Al final del capítulo anterior, en el cual tuvimos la batalla épica contra Storm Terror en su guarida, ¿vale? Donde tuvimos que terminar el acto 3, si no me equivoco. Y ahora nos queda un epílogo que lo quiero hacer ahora mismo con ustedes para saber más o menos de qué se trata. Y de que dije que iba a activar esta zona fuera de cámaras, pero al final me dije, joder, si ya la hemos hecho todas adentro de cámara, no voy a hacer esta. Entonces me dije, voy a hacerla ya. Así que voy a venir aquí, vamos a abrirlas y vamos a completar el mapa como lo conocemos hasta ahora. Ahí está, lo tenemos y ya tenemos todo el maldito mapa hecho. Ahí está, ya tenemos todo el mapa. Esto sin descubrir, pero ya estas son más borras las cuales tengo que ir yo. Esto parece ser Lisha, esto es mar de nubes, estatura tal, Mingling, en una Bishu, todo esto. Ahí lo tenemos todo completado. Obviamente, no sé por qué hay un límite, en verdad. Creo que por el simple hecho porque capaz pueden añadir más cosas. Lo que me encanta es de que tiene estos bordecitos, los cuales como que para poder decir de que pueden haber más lugares. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pero ya, al menos con todo el mapa puesto, ya que lo tenemos todo, pues ya puedo explorar todas las cosas mejor. Y pues aún quedan un montón de TPs que tengo que activar por aquí, por acá, todo por aquí. Tengo que ir a este tal para poder verlo. Aún no, porque como no soy ni requerido, pues no se me va a guardar como punto de teletransporte. Pero puedo activar este, por lo cual igual aquí igual, si no me equivoco. Ah, este sí puedo ir, así que normalmente. Pero nada, ya tenemos todos los estos, así que vamos a hacernos TP directamente. A ver, como no quiero entrar de burla, vamos a hacernos TP a este punto de teletransporte. Y vamos a ver. ¿Teletransportación desactivada? ¿Cómo? ¿O sea que tengo que ir de más lejos o cómo? ¿What? No entendí nada. Bueno, supongo que porque tienes que ir en. Porque como están pasando cosas alrededor, está todo de los 7. ¿What? Pues sigo por arriba. ¿What? ¿Qué acaba de pasar ahí? Explorador continental. Liyue. Oh, este es el logro. Ah, vale, por completar Liyue. Vámonos. Ahí está. Luego tengo que ir a ver todo lo de Liyue y tal. Oh, y estoy recolectando. Vale, porque he visto un arma que está bastante bien. Aquí está. De estas cositas, ¿vale? Estoy recolectando estas piedras. Porque he visto un arma que te puedes hacer que es bastante bueno para el prota. Vale, y yo ya me he dicho. Ok, puedo ahorrar para los gachapones y todo esto, para que me toque personaje y todo eso. Pero al final me dije, joder, es que al final voy a querer levelearlos todos, tipo, para tener diferente variedad y todo eso. Y aunque el protagonista esté en tier B, si no me equivoco, igual sigue siendo bueno, tal. O sea, me dije a mí mismo, mira, simplemente no digas como que, oh, voy a ahorrar para esto, tal, sino que simplemente mejorar los personajes como pueda. Pero obviamente quiero tener como algo guardado para cuando salga un buen, pero un hermoso personaje tipo Fischl. Que creo que al final se le dice Fischl, ¿vale? Vamos a seguir llamándole Fish, pero porque ya es costumbre aquí del canal. Y nada, pues esto que lo voy recolectando aquí, ya saben de que no puedo pasar nada, pero nada. La cocina ya he hecho lo mío. Y pues nada, de que... Oh, y también porque también es que hice a otro gachapón de 10. ¿Vale? Yo diciendo, pues, a ver si me tocó otro personaje. Y nada, man. O sea, me tocó otra Xiangling. Que ya tengo dos, por si, o sea, ya tenía dos. Porque me tocaron tanto para... Aquí tengo las dos constelaciones. Tengo la resistencia pyro de los enemigos bajo un 15%. Y esto de que ya tengo daño pyro en el ataque, que me gusta mucho, es igual que el prota. Que básicamente aquí lo haces, ¿vale? Cuando llegas a 3 de 3, o sea, llegas a nivel 3, a la sala 3, te dan una Xiangling gratis. Igual que a Bárbara te la dan gratis también cuando llegas a nivel 20 de aventurero, si no me equivoco. ¿Por qué no puedo matar a este pollito? Gracias. A ver, pero tengo que quitar esto. Destruye el equipo. ¿What? Ah, vale, que tengo que en verdad sí destruir esto. Ok. Vale, pues yo lo destruyo. Vamos a ir con esto mejor. Amber, ¿qué tal? No vamos a hablar con Amber ahora. Vamos a destruir todo esto. Vamos a poner a Guo por aquí. Ahí, para que queme todo. Ah, no puede quemarlo. Ah, perfecto. Pues ok. Bueno, pero a ver, no podemos tampoco con este y con... ¿Y con Fisher? ¿Podemos? Vale, sí, pero queda un poquito más... No sé. No sé yo, Vale, estoy probando qué puedo y qué no puedo, Me estoy lanzando aquí habilidades al estúpido. Simplemente para ver qué puedo usar para reventar y qué no. Pero vale, si tenemos que destruir esto, pues lo destruimos.
Toma. Para luego. Vale, quité a Kaella, no por el hecho de que no me guste, sino de que pues ahorita mismo como tengo a Bárbara, me gusta que me esté curando cuando estoy de exploración para no tener que teletransportándome todo el rato a las estatuas de los 7 para que me tenga que curar y demás. Y así tampoco tenga que usar todo el rato, ¿cómo se llama? Comida, ya que las comidas siento que las podré usar mejor en una dungeon muy importante, que haya que conseguir un objeto y de que necesite enfrentarme a un super boss o algo así. Ahí pues sí podría usar la comida, pero por ahora pues me voy yendo bien con Bárbara. Además de que como también le mejoré de uno, creo que tiene algo que puede... Algo tenía. Y además que con la E y todo eso, habla con... ¿me va a dar algo más? Parte del epílogo. A ver, sabes perfectamente que el nombre por su ley, así nos prestas. No es nada como... Pero por favor acepta esto. Dame un objeto con tres estrellas, anda. Plato amontonado de monza. Gracias, la verdad. O sea... Es que de verdad, me das algo 4 estrellas, man. Dame algo 4 estrellas, bro. Pero sí, básicamente estoy recolectando ese mineral que creo que ya tengo lo suficiente. Vamos a ver si lo podemos hacer hoy porque tengo esto, ¿vale? Y este mineral lo necesito hasta 50 para poder formar la espada. Por lo cual, con la expedición que vamos a recolectar ahora, que están creo que mi personaje Amber y la otra, pues creo que puedo llegar fácilmente. A ver, habla con los habitantes de la ciudad, Cyrus. A ver, Cyrus, ¿qué pasó? Vengan, será divertido. Desastres, peligro, la emoción por la aventura. Por fin el gremio de aventureros no va a recibir más encargos triviales de rescatar gatitos y cachorros. Se avecina una nueva era de aventuras. Jóvenes, únanse al gremio de aventureros el día de hoy. Debemos unirnos a enfrentar al dragón y salvar nuestra... Bueno, pues si ya pasó todo, más o menos que dices. Ven, por el amor a Dios, pero este tipo, ¿dónde está? Sí, o sea, fue todo épico, por favor. Sí, seguro que estaban en camino. Seguro. La calma habla con los habitantes de la ciudad de Nimbor. Vale, vamos, antes de hablar con todos los habitantes. Aquí, Catherine, dame mis cosas. Enviar a una expedición, eso primero. Expedición completada. Vente para acá. Vale, recolectamos 7, por lo cual yo creo que ya tengo. Y en Monster creo que tengo otra. Ahí está, más. Hay otra y aquí que puedo recolectar. Comida. ¿Y aquí en Liyue? Estas dos cosas, vale, aquí más comida y aquí. Bueno, esto estaría bueno porque con esto puedo hacer buenas comidas, pero por ahora voy a seguir mandando de expedición a estas cositas. Vale, siempre llevo a los que menos uso, que por ahora son Beidou. Vale, y en el otro, ¿dónde está el otro? En Mondstadt, aquí envío a Amber. Que son como las más inútiles, entre comillas, siempre digo, si te encantan los personajes, te digo que los puedes hacer muy fuertes, pero... ¿Sabes? Siempre... Hay un tier, por ejemplo, de que lo voy a dejar en la descripción. Es más, de todo este tiempo que ha pasado, creo que en la descripción, en todos los capítulos, van a tener el tier, una guía o básicamente una página, que está en inglés, pero básicamente se entiende, de los cuales son los mejores personajes, las mejores armas y todo eso, y qué personaje va bien con qué personaje. O sea, qué personaje va bien con cada personaje. ¿Qué personaje va bien con cada arma o qué arma tal se le puede poner a un personaje si lo quieres poner bien? Y eso, ¿vale? Por ahora, ¿dónde está el arma esta que yo quería? Vale, creo que es esta. Esta es la arma que ya quiero. Mira, ya tengo suficiente para poder armarla. No tengo ningún bono con ningún personaje. Fa, qué grande. Este creo que es el personaje. Después de 6 segundos causar daño elemental, aumenta todo el daño un 6% en este efecto para acumularse dos veces. Creo que es esta, ¿vale? Está bastante bonita. Ah, pero no tengo esto. Prototipo de la espada de territorio del norte. Uy, ¿dónde está eso? Yo creo que yo lo había visto por un lugar que me costaba como insignias anemo, ¿no? Pero es que entre las insignias anemo y mejorar al personaje... A ver, ¿qué es la próxima mejora del personaje? Porque puede ser o el personaje o... Estoy bien ascendente. Recarga de energía más 16. Vale, pues definitivamente voy a buscar la espada. Joder. A ver, Nimbor, cuéntame. ¿Qué tal, crack? Gracias, por fin se acabó. Debido al incidente, estos terrenos, muchas rutas comerciales fueron canceladas. Debemos arreglar sin fruta y vegetales frescos, pero sin suministros de vino. Estaríamos condenados. No puedo imaginar un mundo sin vino. Espero que las rutas comerciales vuelvan pronto a la normalidad. Vale, crack. A ver, después de la tormenta con Grace. ¿Grace? ¿Es esta? Grace, la monja. A ver, uno de los cuatro vientos. Nunca habíamos jugado estos sacrificios por monstruos en el pasado. Claro, ahora después de que... ¡Ay, el malvado dragón! ¡Joder! ¿Cómo se llama?
Un algo, ¿cómo hace un algo? Llévalo. La libertad progresará en Mondstadt. Sí, ahora sí. Ahora sí, claro, es que... ahora dirígete a el buen cazador. A ver, primero. ¿Tú eres la que tiene esto de la espada? Coger artículo. Vale, todo esto también lo deberíamos comprar para poder mejorar a los personajes o al menos subirles el límite. ¡Ah, aquí está! Míralo, aquí están los dos. Bueno, lo podría comprar los dos sencillamente, tipo, exploro un par de cosas más y ya lo tengo. Por lo cual, no es tan descabellado al fin y al cabo. Derrotar a un jefe, nada, lo voy a comprar, fíjate. Sí, lo voy a comprar y mira, hasta me puedo comprar el otro. Y yo creo que lo voy a hacer porque una vez que no me queda... ¿Cómo se llama? Ya lo demás pues lo podría conseguir yo. Lo compro, pero al menos compro los como lo más caro. Compro lo más caro, ¿vale? Y ya lo demás pues aquí está. ¿Vale? La cosa, lo que tengo miedito, eso sí, les tengo que decir, es de que si me llega a tocar Venti, que es el mejor personaje ahora mismo, si no me equivoco. Primero estaría, o sea, de las tier S, creo que está una que se llama Kiki. Si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llamaba. Luego, luego vendría Diluc, que me parece extraño ya que Diluc, bueno, yo lo amo y lo quiero, lo necesito. Luego vendría Fischl y luego estaría Venti. O sea, que sean SS todo. Y este se lo mejoré a... se lo puse a Fischl, ¿sabes? Porque ya que es un objeto 4 estrellas. Yo creo que recomendaría, eso sí, de que si van a mejorar un objeto, si se lo van a poner un personaje, no importa si ya sea cualquier cosa de estas, de que sea de 4 a 5 estrellas. Si mejoras algo de 3 estrellas, meh. O sea, está bien, pero es que al final estás gastando materiales que podrías haber estado usando en materiales de 4 estrellas, que son lo más OP. Igual que los artefactos. Los artefactos sí les aconsejo de que no gasten, porque a lo largo de la historia pues van a recolectar un montón. Como ven aquí, yo tengo un montón que no he leveleado ninguno. Y los únicos que he leveleado, eso que antes tenía más, pero porque los únicos que he leveleado han sido de 4 estrellas. Vale, por ejemplo, este es el único que tengo de 4 estrellas. Bueno, y esto porque lo tuve que mejorar, ¿no? Pero este... ya partí, esos son los únicos que tengo mejorados. Por lo menos que lo puedan ver. Tipo, aquí está. Este que es de 4 estrellas y este ya, porque así es como dejé a la otra. Vale, y todo esto luego veré a qué personaje se lo pongo y a qué no. Y si al final esa es la espada, pues haré esa espada. Pero ya eso lo haré fuera de cámara, que yo tenga todo hecho ya. A ver, tenemos que hablar con esta tipa. ¡Oh, aquí está Kaella! ¿Qué tal, Kaella? ¿Todo bien? ¿Por qué es tan frío? Pensé que tenemos una relación amistosa. Lo siento, ¿te conozco? ¡Kaella, mi viejo amigo! Bueno, Kaella. Y lo digo como caballero. Y vio a Capitán Kaella con sus halagos. Dinos que estás tramando. Que alguien más está trabajando algo. Por eso estoy aquí en un lugar tranquilo para poder organizar mis ideas. ¿Y en qué estás pensando? En la Orden del Abismo. Un dragón con su trago se Para que la Orden del Abismo actúe, pues sí. Pues sí, es que tienes razón, bro. それに だから城に残っていた俺はアビス教団の侵入者とちょっとばかしやり合ってな。あの手この手で情報を聞かせてもらった。その情報っていうのがそいつらアビス教団を裏で統治する者のことだった。おいおいおい、que podría ser nuestra hermana. Ay, Dios mío, que puede ser nuestra hermana, que la vimos. Recuerda en el capítulo ese que justamente vimos todo lo de Balin, que de repente apareció nuestra hermana y le decían que si... no diosa o líder, no sé qué coño le dijeron, pero... eso fue totalmente un giro inesperado. Capaz pues lo obvio que sería de que esta tipa pues controló su cuerpo, como la diosa, entre comillas, controló su cuerpo o simplemente pues la convirtió en malvada y ya
dirigente como la princesa. Ahora que nos contará Amber. Dale que ella escapa ahí de Amber, por favor. Sí. No vamos a echarle mierda a ella, por favor. Vale. Siéntate en la misma mesa que Amber. Vale. Ahora vamos a hablar con Amber ahora. Bueno, por ahora solamente nos tenemos que sentar. A ver. Cuéntanos, Amber. Cuéntanos tus cosas. Bueno, pues... no sé. Levelearé mi personaje. Joder, ¿qué te puedo contar? Terminar de agarrar los puntos de teletransporte. Subir de nivel para poder completar las mazmorras. Jugar con mis amigos para también completar más mazmorras. No sé. La verdad es que el juego me encanta, bro. Y quiero jugarlo hasta el fin. Y si salen actualizaciones, pues quiero estar ready para ellas. Obviamente, tengo miedo de que llegue a estar tan ready, que hasta las próximas misiones se me sean muy estúpidas, pero no creo. Creo que habrán algo, alguna forma de que puedan hacer de que, a pesar de que todas las personas con las cuales nos metimos full a este juego, pues, y de que estamos tryhardeando, pues, no sé. ¿Sabes? Que yo, bueno, yo digo tryhardeando cuando en verdad, no sé, hay personas que pueden ir hasta super, hiper, mega adelantadas más que yo y tener todos los personajes y todo, pero ustedes me entienden. Así que eso, creo que ese es mi plan, Bamber. ¿Qué tal tú? Cuéntame. Lol, entonces nos vamos a ir. A ver, extrañaré a Monza. Extrañaré a los caballeros de Fagún. Siempre y cuando sople el viento, los caballeros de Fagún no tenemos. Caballero no era. Ten por seguro que regresaré. Después de una agradable comida. Vale, entonces nos vamos. O sea, ahora nuestras misiones van a ser en Liyue, por ejemplo. Porque al fin y al cabo, yo descubrí ese lugar de Liyue, ¿no? Pero hay otra ciudad en la cual puedo forjar otras cosas y demás. Así que no sé, capaz ese sea como un segundo lugar para donde ir y tener otras misiones. En la catedral mencionó algo sobre la lira sagrada. Será mejor que te apresures. Uy, la lira sagrada. Que ya me la va a pagar. Vamos a ver qué quiere esta tipa. Por ahora, pues el epílogo está yendo. Bueno, un epílogo. ¿Sabes? Aquí, hablando. Ya sin acción. Sí, pero bueno, también es. También me relaja. Me relaja porque después de toda acción, después de tener que explorar todo, al menos ya tenerlo. Entre comillas, no todos los lugares descubiertos, pero ya. Joder, tener todo el mapa descubierto, luego también ahorita habiendo terminado una muy buena misión, que no sé si habrá otra. Obviamente ahora las misiones principales, comillas, se tendrán que enfocar en el este tipo del abismo. Eso es obvio, ¿no? Pero no lo sé, tipo, ¿cómo decírselo, chicos? Ahora ya que pasó de lo de Balin o Storm Terror, pues ahora lo que toca sería lo del abismo y todo esto y lo de nuestra hermana. Pero capaz sacan otra historia o cualquier otra cosa, nunca se sabe. A ver, ¿qué pasa aquí? Cuando Pyro entra en efecto con Krio, se produce el efecto derretido. Cuando no te ve, esta reacción inflige daño adicional. Gracias por el dato que ya sabía. No ha sido tantas horas ya para... ¡Oh, miren esta Bárbara! Primera vez que veo a Bárbara en la historia. La diaconisa de la catedral. Vino a recoger a Tengenado, la lira sagrada. Uy, Bárbara. Bárbara siempre tan cuchi. Pues no, yo tampoco. Vieron que me dieron como nosotros cuatro, pues le pudimos dar frente, así que. Easy.
彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで、外交の進展は何も。はいはい。それで天空のライオンを受けてくれたわね。代理団長のタートも無限じゃないわ。数奇境に何度催促されたことか。持ってきたけど、うん、ちょっとな。貸し出し料とかは必要ないから安心して。うい。テイクのライアだ。バルバドス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや。テイクのライアを僕に貸して。Uy, aquí ven Timo Dios. ¿Qué? 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 100% 完全無欠じゃないからね。Oh shit。Bardo de pacotillas literal。No me lo puedo creer。¡Qué hijo de su madre, mi mente! ¡Qué hijo de su madre! Ay, man, no me lo puedo creer。No me lo puedo creer, man. ¡Qué hijo de su! ¡Oh! ¡Mente! ¡Uy, menos mal! Ay, qué miedito me causó. Ya dije, no, ya se muere. ¡Pano! No, Venti. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ay! Bueno, sí, no, la dama número 8 de la José. Bueno, mujer. それはハムスターじゃなくてネズミだと。どうもあのケネディ。今のあんたの話なんてどうでもいいの。無礼な人種。Bueno, a ver, a mí no me molestaría que esta villana me hiciera algo. そこを諦めたモンド。今はこの程度なの。え？君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。Uy, lo que le dijo. Ay, que la volvió a mierda. Toma, Venti. Venti, es que por el amor a Dios, man. Pero bueno, Venti está medio muerto, le dice. Bueno, que no le tiene miedo a nada. No, Venti, no muera, por favor, Venti. Pero bueno, o sea, a ver. O sea, literalmente no, no, o sea, todos los caballeros diciendo, oh, que estamos preparados para vencer al dragón. Oh, sí, qué tal. Y luego, enfrente de una catedral, nos vuelven mierda y nadie está ahí para arreglarlo. Es que me parece increíble también. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bárbara? Joder, si supiera... si tuviera la... ¿Venti está bien? ¿En qué planeta estoy? ¿Venti está bien? あなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて、あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ。私の治療が彼の傷には全然効かなくて。Uy, man, que Venti ahora está medio muerto ahora。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。Ay, que le quitaron el alma ahora。どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴。Al símbolo de la heroína de Mondstadt. Tomeo to esta que do. Jin ga. Jin dancho ga. Ikasete yatte kure te iu kara. Jin seguramente también sabe. Tashika. Venti wa mae ni. Ano ki no shita de kizu o iaste ta yo na. Fue a ese árbol a curar sus heridas. Ujin to kaze tachi no chi no tsunagari ga riyu daro na. Kitto Jin mo kizu.
Claro, no le podemos decir a Bárbara que... ¡Vente un dios, Bárbara, vente un dios! Wow, eso sería piquísimo, man. Es que claro, no le podemos decir a Bárbara que ¡Vente un dios! A ver, tenemos que ir para acá. Vamos directo, Venti, por el amor a Dios, man. Bueno, por el amor a Venti. Ahora es por el amor a Venti. Venti, mírate, pobrecito. ¿Qué te quitaron, man? Explícanos qué te quitaron, man. Yo no entiendo qué te quitaron, no te puedo ayudar, bro. Que veo que aquí te estás curando bien Gucci, la verdad. Aquí de una. ¿Qué es la gnosis? でも君にならこ君も知ってると思うけど神の目は僕わずかの人しか持てない外付けの魔力機関だ。それを持つ者たちは神の目を通して元素力を導いている。実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。 その者たちは原神と呼ばれて天空の島に登る資格があるんだ。 De visión tiene las cualidades para convertirse en una divinidad y ascender a Celestia. O sea que nosotros podemos ascender a Celestia y convertirnos en un Genshin o en un arconte primordial. Ay, Dios mío, que podemos ser dioses o hasta mejores que dioses. Ay, man. Genshin Impact. ¿El impacto de los dioses? ¿El impacto de los arcontes primordiales? No sé qué me estoy inventando, pero Dios mío, me encanta. それは本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な機関はいらないんだ。その代わり神の魔力機関は天空の島と共鳴してつながっている。それが神の心だよ。 Ah, vale, entonces le pregunto qué es lo que cuelga en la cintura. Oh, claro. Entiendo, vale. Signora. スネージナヤの助行によって神のような権力を与え、凡人を超えた力を手に入れた。スネージナヤの助行？うん。七神間の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか彼女が他の神から 神の心を奪おうとするとは。なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりを全て絶ったからね。でも氷の神とファデュイのことは後でまた話すよ。七神を全員探すとなると、 君の旅は恐らく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って自らリーユへ全域を収めてるから。彼は年に一度だけ公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を。それでもその仕事の頻度は誰かさんより上だな。 Vale, entonces ya sabemos de que hay varios arcontes. Por ahora tenemos el arconte Anemo. Obviamente creo que van a ver pues los siete, ¿no? Tipo Anemo, Geo, Anemo, Geo, luego estaría Crio, ¿cómo se llamaba este? El de agua. Luego también estaría Electro, y podría haber los otros dos que ahora no me acuerdo de los elementos. O sea, estaría fuego, agua, Electro, hielo, y me falta uno que se me pasa por delante. Se me pasa por delante un elemento. Fuego, electro, anemo, creo que se me falta uno.
Pero... sí. Parece que está a punto de comenzar el rito de descenso. Adiós. Sarde rápido, vamos a estar. un forastero que dominó al viento. ¿Cómo? そうだよ。旅人。君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、歌と城、ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点はすべてを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目でこの世界を観察するといい。 Bueno, Venti se nos puso 20. Oh my god. De vuelta a ser Venti. Fa. Venti, ve este personaje. Ahora es el momento. Los bardos no se nos quedan mucho tiempo en el mismo sitio. A ver. Sobre de Balín, nie. Sobre el orden del abismo, nie. Sobre Signora, nie. Sobre las divinidades, no. Vamos a preguntar sobre Signora, por si en un momento tenemos que pelear. それは騎士団の目撃者を作らないためだ。だってこんなことをして証拠でも残してしまった。こんなことをしたくせによくも。アビス教団の脅威に対抗するためにファデュイは七国最強を誇る武力を持っている。それを天空のライアーの窃盗。天空のライアーといえばファデュイが七国を隠し、セピロス騎士団の脅威となったの。そう。 さっき僕が言ったように、彼らは氷の神から権力を授かり、氷の女皇、もう500年も会っていないな。彼女は。これ、しろ、でも、もう一回、フレンタラ、ウナルコンテ、フリオ、エルブエンディルク。ノハリア、ファルタ、エガ、チャポン。ガチャポン、テアロティ、ガチャポン。 Bueno, yo creo que es todo por ahora. Digital y Yue, si te pierdes el estilo de descenso, tendrás que esperar al próximo año. Acto 3 completado. Canción del dragón y libertad. Capítulo 1. Acto 1. La tierra entre los monolitos. Puedes aumentar tu armadura subiendo de nivel la estatua de Lotad. Desbloquea punto de teletransporte. Vale, lo entiendo. Uy, casi subimos el rango. Nos dieron otro. La leyenda del héroe oscuro. Pregunta a la Charles sobre los rumores crecientes. Eso es una misión secundaria, ¿no? A ver, déjame ver aquí qué hay. Ritual Adeptus. Oh, shit, vale, requiere rango de aventura 23. Miren, justamente ya soy casi rango, ¿no? Sí, un poquito más y ya lo soy. Así que pudiéramos prácticamente a ver, subido ahí de una. Vale, pues entonces esto, tengo que ir a Liyue de todos modos. Luego misiones legendarias, tengo que hacer todo esto. Vale. Pues entonces yo creo que por aquí lo voy a dejar, chicos, ya que es lo que demás me queda. Pues la misión principal ahora sería ir a Liyue. Pero igualmente va a tener que ir, desbloquear todo y luego hacer la misión principal. Así que bueno, ya vimos hoy un montón de historia. Vimos que a pesar de haber vencido a Storm Terror. Bueno, este es enemigo que pienso. ¿Qué mando con qué? Aquí estamos. Vale, de que a pesar de eso, pues de que, joder, Liyue, pues. Tú sabes. Ahora tenemos que. Ahora va a ser como nuestra nueva. Has aprendido la receta de esto. Vale, perfecto. Aquí tengo la llave de santuario, tengo que ir también. Pues bueno, me parece muy interesante. Y me dieron otras cositas que estoy tratando de buscar. A ver qué tal, pero no la encuentro. Oh, creo que ya sé, es porque solamente salen los personajes, ¿no? Constelación, Torbellino Descendiente. Tengo dos de uno. Esto, de verdad que lo voy a guardar, porque es que, tipo, es una estrella de la vida a la constelación Anemo. Es solamente del viajero. Si es solamente del viajero, se lo puedo dar. Pero es que si se la puedo poner a Venti, pues se lo guardo. Recarga de energía, aumenta el nivel de habilidad de ráfagas, más 3, puede ser aumentado hasta nivel 15. A ver, se la vamos a aprender, vamos a activar los dos, vamos a tener 3 constelaciones al el viajero.
Ahí lo tenemos. Tres constelaciones. Uf, oleada de Rafa Castro. ¿Cuál era ese talento? Oleada de Rafa, nivel 4. Nivel de talento 3. Claro, depende de esto. Bueno. Esto me está encantando cada vez más. Uy, tengo más historia de él. Historia de personaje 2. Una visión. La voz. Vale, ¿qué otra cosa? Confirmar. Vale, este es el que ya tengo más alto de constelación entonces. Pero nada, chicos, entonces lo voy a dejar por aquí. Espero que les haya gustado el capítulo. Sé que no ha sido mucha opción, pero en verdad pues también nosotros estamos aquí para ver la historia juntos, por si no se la quieren saltar o por si quieren saber mi opinión en algunos casos, ¿sabes? Eso mismo, pero bueno, así es como voy ahora. Ya les digo, ya tenemos todo el mapa completado, por lo cual si quieren recomendación sobre hacer algo, pues simplemente en estos momentos, por si quieren subir misiones de aventura o por si están estancados en alguna aventura como lo que me está pasando a mí, bueno, lo que me está pasando, ¿sabes? De que ahora simplemente me queda esto y eso lo hago ya con las misiones que me dieron. Entonces, si al menos lo que yo he hecho, por si quieren saber mi opinión, al menos eso, simplemente completar misiones, ¿vale? Cuando ya lleguen a nivel 20, comenzar a completar estas misiones de resina y siempre tener la resina cargándose. Ahí la tengo llena, pero porque no he tenido tiempo para poder grabar el episodio, entonces justamente cuando tenía un poquito de tiempo para poder jugar, vine y lo grabé. Y ya luego solamente voy a saltarme esto, voy a ir a completar esto y bueno, el poco tiempo que me queda ya simplemente lo gastaré en hacer los TP. Pero nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.